Empecé en esto de la música joven, con 10, 11 años más o menos, solo en mi habitación. Flotar sobre una atmósfera creada por ti no tiene precio. Es algo que para mí me evade de la realidad y problemas. Es mucha presión, creo yo, la que vive un beatmaker. Siempre buscando música variada, buena música sobre todo. Y en eso se basa, yo me baso en el sampleo más que nada. También toco mis melodías en un órgano, un piano que tengo aquí. Y ahí sale lo que sale. Me gusta disfrutar de las experiencias de los artistas de aquí, de mi isla, de Lanzarote. Cualquier rincón de la isla encontrará inspiración por todos lados. El reflejo de la música que hago es del roce que llevo dentro. Amor, respeto, pasión por lo que haces, disciplina, constancia, oscuridad, luz. Eso es lo que compone Chucho Pro. Soy Héctor Galán, también conocido como Rudo. Estoy en una etapa donde me estoy tomando las cosas con mucha calma. En la faceta de en sí llevo como unos 2 años y medio por ahí sin sacar nada. Pero vamos, siempre haciendo cosas en la sombra, como digo yo. Haciendo instrumentales, letras y solo falta grabar. Sí, a veces la gente, no sé, como que juzga mucho y realmente no sabe lo que hay detrás de esa persona, ¿entiendes? La gente ya se hace una imagen y se piensa que esa persona es así, pero una persona puede esconder mil y una cosa detrás, malas o buenas. Yo pienso que no hay que mirar a la gente por encima del hombro. Eso es así. Siempre hay que mirar a la gente con respeto y con humildad, que eso es lo básico. Para mí los pilares básicos del hip hop son el respeto y la humildad. Siempre. Y como que esto de las modas hoy en día, sobre todo el hip hop, que se ha puesto como entre comillas de moda, y todavía caen más chiquillos que escuchan esto y esta cultura, como que no saben lo que es eso hoy en día. Y para mí como que eso se ha perdido. Hombre, también hay gente que lo entiende y tiene esos pilares y lo sigue representando, pero que como que se ha roto algo de ahí. Eso es lo que pienso yo. Thank you.
Tengo 26 años, empecé con 8 y ahora me he apartado un poco de ese mundo, de hacerlo yo, ¿sabes? Que sigo con mis rollos siempre, ¿no? Pero no es lo mismo, estoy en otro plano ahora mismo. Me refiero con esto a la faceta de organizador. Organizador, ¿por qué? Porque me fui a un festival de música el año pasado. Conocí a muchísima gente y esa gente me decía que ellos quedaban todos los fines de semana, ¿sabes? Y eso es algo que yo aquí no veía. Hice por Facebook una quedada, en plan, vamos a hacer esto, tal, también lo subí a Instagram, digo, vamos a quedar, voy a intentar empezar a quedar cada dos semanas con la gente que se quiera apuntar. El primer día fueron 4 personas y otras 3 que pusimos ahí de jurado, porque empezamos ahí con unas batallas, tal. El rollo empezó a crecer, hasta que ya llegó un punto que tranquilamente éramos 40 que rapeaban, 100 personas viéndolo, y llegó un momento también ya que dije, pues, lo voy a hacer serio total, y por eso ya creé la asociación. La idea principal de todo fue que los pibes conocieran la movida que había aquí. Puedes conocer a nivel nacional, pero tío, estás viviendo en una isla en la que hay mucha cultura. Conoce primero lo que tienes aquí, ¿sabes? Que además no es que sea 4 que lo hagas mal, ¿no? Aquí hay que peña muy buena, que se debería conocer, pero vivimos en una isla. Que conozco yo dentro de este mundillo, tal, haberlos visto crecer, entre comillas, en este año, que los ves a lo mejor que se van a competir fuera ya, que no solo ya se quedan en la isla, y dice, voy a participar en este evento, joder, qué guay, ya no me estoy quedando solo en mi isla. Yo creo que eso, no es por dármela de subido ni mucho menos, yo creo que eso, si no hubiera habido nadie que dijera vamos a centrarnos, vamos a hacer las cosas bien, no hubiera llegado a ese momento, o a lo mejor hubiera tardado mucho más, de que el pibe este se quisiera ir a competir fuera y conocer más gente. Porque a lo mejor el pibe seguía rapeando en su casa, diciendo, Dios, que bien rapean los de fuera. Pero si no hay nadie que te diga, oye, los de fuera rapean bien, pero es que tú también rapeas bien. Pero si no hay nadie que te diga eso, puede haber que peña que sí se lo crea, pero la mayoría no. La mayoría va a decir, va, yo soy uno más. Y todo eso se ha generado porque empezamos a 4 pibes a rapear en el parque. Para mi satisfacción personal es inigualable, o sea, es algo indescriptible. No te podría decir, no, porque es genial. No, genial se queda corto. Señor presidente de la nación, respóndame, que tengo una duda. ¿Cómo puede dormir tranquilo? Tenga compasión y dele a ese niño pobre comida y cuna. Señor presidente de la nación, respóndame, que tengo una duda. ¿Cómo puede dormir tranquilo? Tenga compasión, porque es su propio pueblo que le pide ayuda. Señor presidente, exijo saber por qué. Porque hay tanto parado con tantas cosas que hacer. ¿Cómo pretender dejar que usted gobierne, viendo un país que está a punto de que enferme? Señor
Señor presidente, sea valiente, digan que miente, verá que bien se siente. Señor presidente, sea consciente de que su dinero sale del sudor de mi frente. Y no, no me lo creo, no puede ser que vivamos en un mundo tan feo. Y digo no, es que no me lo creo, porque por mandar tropas a la guerra dan trofeos. Señor presidente, usted es el enemigo, ¿por qué no le condenan a usted quien se ha creído? Señor presidente, fíjese lo que le digo, ¿por qué usted tanto dinero y por qué tanto mendigo? Ahora salen hablando en el nombre del rey, pero que se creen, ya están exagerando. Y todo lo que está pasando se lo merecen, porque ni ellos saben cómo seguir progresando. Y no, no puede ser, nos quiere engañar, pero ¿qué se piensa usted? Y digo no, no puede ser, por mucho que lo intenten no nos van a joder. Didi Camiseta es un superhéroe, mucho más que un alter ego. Soy un superhéroe porque en una isla tan pequeña y tan reducida en gustos musicales varios alternativos, pues ofrezco, ¿no?, una demanda de música bastante variada y a mi modo de entender muy divertida. Garantizándote que cada vez que vayas a ver una sesión mía, nunca va a ser igual. Realmente llevo aquí en Lanzarote pinchando así asiduamente, será un año desde que dejé una empresa de sonido en la cual trabajaba. Estaba totalmente esclavizado para hacer fiestas y la verdad es que la acogida ha sido tremenda. Yo considero a mi público, lo divido en dos grandes ramas, ¿no? Está la gente de Lanzarote que no ha salido pero que es curiosa y que no va a escuchar mainstream, no va a escuchar radio. Y por otro lado, la gente que ha salido aquí, los estudiantes, la gente que ha salido de fuera. ¿Por qué? Porque claro, en Lanzarote la agenda de musical es muy, muy, muy reducida. Los bares y los sitios donde se pone música crema es muy, muy reducida. O personalmente, hago de mi gusto. No sé, es mi forma de verlo. Por la inquietud de chavales que querían hacer cosas artísticas, pues nació la asociación Ars Magna, y surgió ya por los 2012 por dos chavales inquietos que hacían graffiti, que necesitaban un local para pintar, no tenían zona para pintar, no tenían dinero, y se hicieron su asociación. Pues resulta que una hormiga y dos hormigas y tres hormigas y cuatro hormigas se juntan con inquietudes artísticas y rehabilitan un espacio y hacen de un sitio abandonado, pues una aulas tecnológicas con material y ofertan variedad de actividades, talleres y sí, conciertitos y arman jaleo, digamos, ¿no? Nosotros somos de Lanzarote, ¿sabes? Tenemos rofe, tenemos fuego, ¿sabes? Nosotros tenemos Timan Falla, tenemos una isla que es súper inspiradora, ¿no? Que históricamente aquí hay creadores de alta gama, ¿no? Vivimos tenemos un clima y un paraíso aquí que nos da a ser sensibles en cuanto
a lo artístico, lo creativo. Eso es mi modo de pensar, ¿sabes? Quizás alejado de las ciudades y del... No sé, simplemente me gustaría que este proyecto reflejara pues eso, la inquietud de la gente que estamos haciendo cosas, que se nos valore simplemente y que se cuente con nosotros, que se respeten el trabajo que hacemos, que la mayoría de las veces es gratis, simplemente para enriquecer tu isla. Ese fuego, ese timón falla que tienes adentro, tiene que explotar. Ese magma, todo tiene que salir afuera. Y la expresión es la que sea: el baile, la pintura, la música. Y si te apetece, lo tienes que sacar y que la gente lo vea. La gente que lo disfrute también. Si lo disfrutas tú y tus colegas, que lo disfrute la gente también. ¿Por qué no? La verdad que estoy muy a gusto en mi isla, porque es mía. Nací aquí y le debo a mi isla actividad. Thank you. ¿Cómo estamos, gente? ¿Hay fiesta aquí o no hay fiesta? ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Original James Brown in the house. Hell yeah. We got a party. One, two, one, two, one, two, three. We make the music of the killing of the soul, the killing of the body, wait to fight to play. Yeah. All right. Desde la isla Canaria. Ah, wow. No tengo claro. Oh, oh, Cami Selecta, ¿qué dice? No tengo claro. Oh, gente. Wow. Lo tengo claro. Estéreo Man está ready por ley. Ey, ey, ey. Lo tengo claro. Cami Selecta está ready. Un, dos, tres, boom. Lo tengo claro, la cima, mi sitio, así me criticaron. Desde el principio me mando la rima, calla el que compite y me gana el respeto en mi municipio. Un sacrificio, lo de este oficio, la libreta quiere cada día ejercicio. Mucho trabajo y poco beneficio, sacando de quicio todo mi edificio. Estoy buscando inspiración, no importa la hora, importa la canción. Pues no habrá excusa, no habrá perdón si viene la musa y me coja en el sillón. A mí me gusta bailar reggae music. El sitio donde me quiero sea la luz. Todo oscuro, la música es lo que me abduce. Yo selecta pillata. Play tan exclusive, las manos para arriba, rápido la gente se activa, con una sesión explosiva, con onda expansiva, que hace que todo se desinhiba. ¡Ey, hola, Lanzarote! ¡Wow! Lanzarote, muchas gracias, de corazón, Cami, hermano. Felicidades, compadre. Espero que sean muchos más. Yeah, de verdad, los llevo aquí dentro, para mí es un honor. ¿Se quedas tú pinchando? Cami, reviéntalo.